Casi un lustro después de que fuese cerrada y 76 años después de que en ella tomara la alternativa Luis Miguel Dominguín, la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá volverá a ver este domingo sobre su arena a un trío de matadores que intentarán llenar un coso envuelto por la polémica. La última vez que la Santa María fue utilizada para un espectáculo taurino fue en 2012, año en el que el entonces alcalde, el izquierdista Gustavo Petro, decidió cerrarla y convertirla en un centro cultural alrededor de la vida. Antes habían pasado por su arena algunas de las leyendas del toreo desde que fue inaugurada en 1931, gracias al impulso del ganadero Ignacio Sanz de Santa María, que le dio su nombre. En pleno centro de la ciudad y construida en un estilo neomudéjar que recuerda a sus hermanas españolas, la Santa María también se convirtió en uno de los centros de la vida social de la capital colombiana. Sin embargo, desde la decisión de Petro se ha convertido en objeto de una pugna frontal entre partidarios y detractores de la Fiesta Brava. La última palabra fue de la Corte Constitucional, que ordenó a la Alcaldía de Bogotá reabrir la plaza para las corridas y que se concluyeran las obras para reforzar su estructura. Decisión que celebran los protaurinos, que se preparan para vivir una gran jornada y saborean las últimas horas mientras los toreros velan armas. No solo los aficionados están felices del retorno, sino también quienes viven del negocio que se genera alrededor de la fiesta, que recorren la Plaza de Colombia vendiendo cojines, sombreros o las tradicionales botas de vino.